Egun on guztioi, egun on, ongi etorri berriro. Ongi etorri bizi, Euskalduna jauregi honetan gurekin bat egin du zuen guztioi eta noski, streamingen bitartez gurekin bat egiten ari zareten guztioi ere, izan ongi etorri eta egun on, onna ona euskalditen izenean. Kongresoaren bigarren jardunaldiari oraintxe ekingo diogu. bederatziak eta 3 minutu dira eta bagoaz, bigarren txanda honetan, atzo asitako bidean, begifokoa apur bat gehiago zabaltzera. Atzo teknologiaren inguru murgildu ginen, gaur pertsonen gan jarriko dugu argi fokoa. Egia esan, atzokoak utzizigun arrastoan jarraituko dugu, taberriro tecnologías y dugunean perchonak naita aipatu egiten ditugulako. muy buenos días bienvenidos bienvenidas a la segunda jornada de este congreso de gestión avanzada un clásico en la agenda de otoño hoy sí por fin otoño después de el susto que nos dio el tiempo ayer hoy otoño 27 ediciones de la semana europea de la gestión avanzada en el marco en el que se celebra este Congreso, como todos los años, de la mano de Euskalit y de la mano de un montón de organizaciones, muchas de las cuales estáis aquí, presencial y virtualmente, eh, que aportáis vuestro conocimiento, vuestra experiencia, dudas, certezas, todas ellas puestas en común, porque compartir el conocimiento es uno de los rasgos de las organizaciones que apuestan por la gestión avanzada. Cada año tenemos la oportunidad de alguna manera de renovar este compromiso por el conocimiento compartido y por la gestión avanzada en nuestras organizaciones. Cada año hacemos un esfuerzo por completar la agenda con temas de interés. Seamos sinceros, seamos sinceras, no siempre ocurre. Este año, sin embargo, creo que los ejes principales de este Congreso aciertan de pleno en las cuestiones más relevantes eh, a la hora de analizar la evolución de nuestros modelos de gestión. Hablamos de tecnología, hablamos de transformación digital y hablamos de la gestión de las personas. Dos ejes que, perdonadme eh, que sea tan expresivamente coloquial, han puesto patas arriba nuestras organizaciones. Por un lado, porque ya hemos aprendido, y ayer lo hemos recordado y lo hemos subrayado, que digitalizarse y transformarse digitalmente, aunque se parecen mucho, no son lo mismo. Digitalizar, nos decían ayer, implica adquirir tecnología y transformarse en este contexto digital de transformación y de casi casi revolución permanente, implica aceptar, abrazar, los cambios cambiar suele decirse nunca es sencillo hay quien dice también que lo hacemos a golpes cuando no tenemos más remedio. también en esto el tiempo parece que se ha alineado porque en los últimos meses estamos viviendo eh, condiciones y contextos de la máxima exigencia en todas las organizaciones. muchas de las tendencias que estamos viendo dicen han venido para quedarse. solo el tiempo nos aclarará cuáles de ellas realmente permanecen, pero es verdad que estamos viviendo unos tiempos que de alguna manera podrían identificarse con un periodo de prácticas, prácticas en algunos casos forzadas, pero que en cualquier caso nos están exigiendo la máxima atención a la hora de gestionar nuestras organizaciones en todos los sentidos. Vivimos en tiempos de transición. Del día de ayer podemos quedarnos con esta idea fundamental: que el futuro no es aquella cosa que imaginábamos a principios de este siglo XXI. Llevamos ya 21 días de este 21 años de este siglo XXI y estamos ya de lleno preparados, preparadas para abrazar este futuro. En la jornada de hoy vamos a poner, como decía, específicamente el foco en la gestión de las personas, en entender cómo está cambiando el entorno laboral, qué ha cambiado, cuáles de las prácticas que ya estamos experimentando en nuestras organizaciones tienen visos de consolidarse como nuevos estándares y en cuáles de ellas debemos seguir intentando el ejercicio constante de prueba y error. Vamos a contar para ello con un importantísimo grupo de personas expertas que desde sus organizaciones, una vez más, han tenido la generosidad de compartir su, su conocimiento. Y como siempre, estaríamos encantados, encantadas de que esto sea un foro, una plaza abierta, y por lo tanto os invitamos también a compartir a través de los hashtags que aparecen en las pantallas, tanto vuestros comentarios como las preguntas directas que queréis hacer a las personas ponentes. Me encargaré eh, de, de trasladárselas con la mayor, eh, bueno, con el mayor acierto posible y también de controlar el paso del tiempo, porque empezamos ahora mismo y tenemos toda la mañana por delante. Vamos a intentar aprovecharlo al máximo. Intentaré gestionar el tiempo también con amabilidad, si en algún caso. Eh, no lo consigo, por favor, eh, pido disculpas de, de forma anticipada. Vamos a comenzar y hoy también tenemos la, la suerte de contar con representación institucional que nos acompaña, como todos los años, en, en estas jornadas. Y en este caso está con todos nosotros y con todas nosotras Alfonso Gurpegui Ruiz, viceconsejero de Empleo e Inclusión. Es un placer y un honor saludarle y cederle eh, el atril para que nos acompañe en la inauguración de esta segunda jornada del Congreso. ¿Egúnón? ¿Eh, es que ricasco. Bueno, Logan, bueno, gracias. Eh, gracias por invitarnos a, a compartir esta, esta jornada con, con vosotras y, y con vosotros. Disculpar también a la Vicelenda Cari, que, que era la, la primera invitada, pero que por problemas de agenda pues, ha delegado en mí la, la representación. Felicitar también a Euskalit por el, por el trabajo que realizáis, por el trabajo que realizáis permanentemente a lo largo de, de todos estos años ¿no? en favor de la, de la gestión avanzada, de los sistemas de, de calidad. Y felicitar también por estas jornadas y por haber, por haber acertado también, ¿no? yo creo, con, con, gran, con gran acierto ¿no? en, en, la, en la elección de, de los asuntos, de los temas y, en este caso en concreto, en, el, en la gestión de las personas y en el futuro del empleo. ¿no? Eh, Hace estos días leíamos, leía en el, en el periódico, que el último sociómetro del gobierno vasco situaba como la principal preocupación de, del 59% de los vascos las condiciones, los problemas ligados al mercado de trabajo, así en general. ¿no? Por lo tanto, esta es una preocupación que está en la sociedad y, por lo tanto, pues creo que, que habéis acertado también, ¿no? porque es una, es, una, es una problemática que, una, que se abre en esta nueva situación de, de crisis provocada por la COVID y que acelera algunos de los procesos que ya venían también ¿no? en el, en el, antes de la, de la crisis. ¿no? Yo creo que, que muchos de los problemas o muchos de los cambios que se han acelerado o que se han puesto de manifiesto con la crisis de la COVID, pues efectivamente venían siendo, los veíamos, ¿no? los, los vislumbrábamos de alguna manera, pero sí es cierto que en este momento pues, la crisis. Las ha puesto, los ha puesto de manifiesto o los ha acelerado. Ha ¿no? acelerado los procesos, yo creo que, de automatización, ha acelerado los procesos de digitalización. Ha eh, acelerado también los procesos de debilitación también de algunos procesos productivos en la creación del empleo, de empleo neto. Ha eh, acelerado de alguna manera eh, una dualización del mercado de trabajo, que ya se venía también vislumbrando. Creo que con, un, con una creciente, eh, un creciente aumento de los puestos de trabajo por arriba y por abajo, y, y una, una cierta eh, eh, desertización de, de, los puestos, de los puestos medios. Y bueno, pues yo creo que esto es el incremento del teletrabajo, lo hablábamos hace, hace poquito antes de, de iniciar esta, esta sesión, eh, cómo bueno, pues la, la pandemia a algunas organizaciones que ya estábamos acostumbradas al teletrabajo, pero a otras que no estábamos acostumbradas, pues nos ha introducido en una, en una nueva dinámica. ¿no? Y todo esto nos sitúa en, una, pues en un nuevo panorama ante el que tenemos que dar, dar, dar respuesta. ¿no? Ello unido pues efectivamente pues a las tres transiciones, a la transición digital, a la transición demográfica también con, con gran... Con gran importancia y a la transición energética. No, no estamos viendo ahora el, el incremento del precio de la luz, con lo cual, bueno, pues no sé. Pero bueno, en cualquier caso es verdad que la, la transición energética nos va a presentar también nuevos retos, nuevos riesgos y nuevas oportunidades. El Departamento de, de Trabajo y Empleo, también consciente de esta, de esta preocupación, eh, empezamos a trabajar ya el año pasado, desde el principio de la, de la legislatura. En, en transformar también, ¿no? en transformar el sistema, el sistema de empleo, entendiendo que este sistema de empleo tiene que, adaptarse, tiene que adaptarse a los cambios de hoy y tiene que estar preparado para un, una adaptación a los cambios permanentes que nos vienen. ¿no? Y eso no es fácil. Eh, por lo tanto, como decía, desde el Departamento de Trabajo y Empleo, siendo conscientes de esa, de esa situación, nos pusimos a trabajar primero en una estrategia, en la Estrategia Vasca de Empleo 2030 que dibujaba un escenario a diez años del mercado de trabajo vasco y que pretendía eh, alcanzar un pacto por lo que hemos denominado empleo de calidad e inclusivo y que contribuya al desarrollo económico y social. Es decir, entendemos que el desarrollo económico es una condición necesaria para también el desarrollo social de Euskadi y que el desarrollo económico de Euskadi tiene que ir de la mano de la cohesión social. Es decir, esto que oímos ahora con la crisis de no dejar a nadie atrás, pues creemos que efectivamente todos estos cambios que hay que afrontar en el mercado laboral, en las adaptaciones de las empresas, tienen que tener en cuenta también la inclusión de todas las personas y tenemos que contar con todas las personas. Y en esa dirección, en ese sentido, trabajamos en la estrategia vasca de empleo. Una estrategia vasca de empleo, como decía, a 10 años, que se intentó, se realizó, se intentó, no, se realizó, yo creo, que con la participación de muchos agentes, de agentes sociales, agentes sociales en la mesa de diálogo social, eh, empresarias, empresarios, sindicatos, pero también con agentes del sistema vasco de empleo, con agentes públicos, instituciones, con agentes privados, con los clústeres con las entidades también que trabajan con personas que están muy alejadas del mercado laboral. Y con todo ello elaboramos esta estrategia que, que os comentaba, que presentamos en mayo en el Parlamento y que eh, recogió también aportaciones de todos los grupos parlamentarios. Entendíamos que tenía que ser una estrategia consensuada, una estrategia de largo recorrido y con una mirada a, a, a largo plazo. Esta estrategia, eh, posteriormente, se concretará en un plan estratégico de empleo, que es en el que estamos trabajando y que pensamos aprobar a final de año, y, además de, de contener pues, un, varias clave, 26 claves estratégicas, un montón de actuaciones, me voy a centrar en algunas de ellas, que creo que son fundamentales para la transformación, precisamente, de ese, de ese, mercado, de ese mercado laboral. En primer lugar, eh, bueno, lo que plantea es eh, una política de adaptación de los recursos humanos a las tres transiciones, a las tres transiciones de las que estamos hablando permanentemente. Y una política de adaptación que tiene mucho que ver con las políticas activas de empleo. Desde el sistema de empleo, uno de los elementos fundamentales que tenemos para trabajar a favor del empleo son las políticas activas de empleo. Y en las políticas activas de empleo estamos hablando de la empleabilidad, pero también estamos hablando de la ocupabilidad. La empleabilidad hace referencia a los requerimientos de las personas, a las capacidades de las personas para adaptarse al mercado laboral, pero la ocupabilidad hace referencia también a las condiciones del de entorno para poder adaptarse a esas circunstancias. Por lo tanto, tenemos que trabajar en la empleabilidad y en la ocupabilidad. Son dos elementos fundamentales sobre los que tenemos que trabajar. Para eso proponemos, y estamos trabajando en ello, en, proponemos la reforma también, la transformación, eh, digitalización también, pero la transformación digital y más del de servicio público de empleo. En Euskadi tenemos un servicio público de empleo que tiene algo más de 10 años, 10 años de si en 2011 se produjeron las transferencias a Euskadi, y tiene, como decía, 10 años de, de antigüedad, pero es un sistema, es un servicio público de empleo que debe de ser, debe de adaptarse a las nuevas circunstancias, debe de adaptarse a las nuevas circunstancias para responder con agilidad a los requerimientos del mercado y debe eh, transformarse para responder con agilidad a las necesidades también de las personas. Una transformación que quiere poner a las personas y a las empresas en el centro del sistema, para poder mirar a las empresas y responder a sus necesidades junto a ellas. Creemos que este es un ámbito en el que, como casi todo en la vida, solas no podemos hacer nada sino es en colaboración. Y, por lo tanto, otro de los elementos importantes que plantea la Estrategia Vasca de Empleo es la gobernanza colaborativa con todas y con todos los que trabajamos en el sistema de empleo. Como decíamos, el sistema de empleo vasco, el servicio público de, de empleo, tiene solamente 10 años de, de vida. Pero es cierto que en Euskadi, que es un país pequeño, pero como todos sabemos, es un país complejo, con muchas... Eh, administraciones con muchos niveles administrativos y con, muy activos también, eh, muchas de ellas trabajan en el ámbito del empleo. Muchas de las instituciones, entre las entidades públicas, trabajan en el ámbito del empleo. Muchos agentes privados también trabajan en el ámbito del empleo. Nosotros queremos contar con todas y con todos para avanzar en esa dirección, para transformar ese servicio público de empleo al servicio de las personas y de las empresas contando con todas las entidades públicas y privadas. Por lo tanto, ese, uno de los, ese es uno de los elementos fundamentales. Adaptación del servicio público de empleo. Otro de los elementos fundamentales que, que, que propone la Estrategia Vasca de Empleo y que tendrá su reflejo en la ley de empleo que desarrollaremos durante el año que viene, es la conversión, eh, a ver, es la transformación de las políticas de, activas de empleo en derecho subjetivo. Este elemento que, que señala la estrategia europea de empleo, que señala la estrategia española de empleo, que señala la estrategia vasca de empleo, se señala en todos los casos como un desideratum, pero todavía nadie ha sido capaz de concretarlo. Bueno, nuestro objetivo, nuestra pretensión es concretar ese derecho subjetivo a las políticas activas de empleo en la ley de empleo. ¿Y qué significa esto? Esto significa reconocer la posibilidad de evaluación continua de las capacidades de las personas para adaptarse al mercado laboral. Eh, hay algunas experiencias en algunos países europeos no como derecho subjetivo pero sí como obligación en algunos casos de las empresas en las que además los sindicatos tienen un papel importante de, eh, de esto de, de que a lo largo de tu vida laboral en la mitad de la vida laboral o en diferentes momentos tengas la posibilidad de hacer un check in sobre tus capacidades sobre tus eh, en qué medida tu desarrollo profesional está siendo adecuado y en qué medida estás adaptado o no a los nuevos requerimientos y a los cambios del mercado laboral. Esto, que como decía, en algunos, de los, en algunos países se está desarrollando como una, una herramienta eh, de trabajo voluntaria, nosotros queremos incorporarla en la ley como un derecho subjetivo. ¿Por qué? Pues porque entendemos que precisamente para adaptarse a los cambios que, 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 que nos vienen, en los que estamos ya inmersos, es necesaria la adaptación permanente de las personas a los requerimientos de las, del mercado laboral y, por lo tanto, de, de las empresas. Por lo tanto, estas dos ideas, ¿no? yo creo que eh, hacer un servicio público de empleo que mire más a las personas y que mire más a las empresas y no tanto a sí mismo, a la organización. Eso nos pasa en muchas organizaciones, que a veces miramos tanto adentro que somos, se nos olvida para quién estamos trabajando. Pero creo que ese es un elemento fundamental en el que queremos profundizar. Y otro de los elementos fundamentales, como os decía, la articulación de este derecho subjetivo a las políticas activas de empleo. Que, en la ley de empleo del, del año que viene, en la que ya estamos trabajando. Imagino que muchas de vosotras y de vosotros habréis recibido igual eh, la visita de, de quien nos está acompañando para, para preguntaros ¿no? sobre los elementos fundamentales que debe de recoger esa ley de empleo, que, como digo, el año que viene desarrollaremos, pero que ya durante este año hemos iniciado los trabajos previos de conversación con todos los agentes y con todas las instituciones y entidades que trabajan en el ámbito del empleo. Estas dos ideas eh, son un poquito las que quería remarcar, porque creo que tienen mucho que ver con la gestión de las personas, con la necesidad de, de, de actualización, de formación permanente, de adaptación a los cambios de las personas, en la que desde lo público podemos trabajar, podemos colaborar, pero que solo desde lo público no podemos alcanzar el objetivo y tenemos que colaborar con las empresas con los agentes y con todas las instituciones y entidades que trabajan en el ámbito del empleo. Yo este es un poquito el, el mensaje que os quería trasladar. Y bueno, pues espero no haberme pasado el tiempo. Y pues muchas gracias de nuevo por la, por la invitación Muchísimas y gracias. mucho éxito en vuestro trabajo. Muchísimas gracias. Vamos a dar un aplauso. Muchísimas gracias. Es que ricasco. Eh, un aplauso y agradecimiento, porque la verdad es que nos ha dejado muchos temas ya rondando para que podamos ahora profundizar sobre todos ellos, porque vamos a dedicar el próximo rato eh, a debatir, a conversar con diferentes agentes sobre el futuro del empleo. Hemos hablado de empleabilidad de capacidad también de las empresas para adaptarse a todos estos cambios creo que durante toda la mañana vamos a estar hablando constantemente de transformación transformación en todos los ámbitos será el signo sino de estos, de estos tiempos ¿no? que estamos en, en, en transformación y en tránsito perchona que activo direla orta activo gustiak besala kudeatu egin behar ditugula. Ez da, harrigarria eta sailburu ordeak jadanik aipatu du, galdetzen zaigunean lanaren kalitatea izatea gure kezka nagusietarikoa. Izan ere, lana ez da bakarrik lanpostua, lana bizitza erditik egituratzen duen zerbait ere bada. Hainbeste da garrantzitsu, ze gure bizitza antolatu egiten duen faktoren nagusietarikoa, lana da. lana edo lanpostua ze aditu askok jadanik bereizketa egiten dute ez da lanpostua eta lana nolakoa izango da nolakoa izaten ari da izan ere azken hilabete hauetan sekulako laborategi saialdia izan dugu era askotako praktikak jarri dira martxan eta horren guztiaren gainean ausnarketa egin nahi dugu Se ha comentado ya la estrategia de empleo 2030, un nuevo marco que se irá desarrollando a través de las correspondientes políticas públicas con el soporte de la ley de, de empleo que también ya nos han anunciado, pero no podemos dejar de lado ni perder de, de vista algunos retos, desafíos, cuestiones a las que tenemos que mirar de frente, que... Solemos colocar en el medio plazo, aunque ciertamente podríamos acercarlas todavía un poquito más, por ejemplo, el reto demográfico, que por mucho tiempo lo hemos conjugado en futuro y estamos viendo que ya lo tenemos aquí. Todo el resto de eh, herramientas, programas, etcétera, que tenemos a nuestra disposición para gestionar un entorno tan complejo que hemos considerado que merece la pena hacer un pequeño parón, sentarnos y charlar. Eh, de manera relajada, con tres personas expertas que hoy están con nosotros y con nosotras, y por supuesto también con quienes queráis participar. Vais a ver en las pantallas eh, las vías para poder intervenir con vuestras preguntas o vuestras dudas. Y sin más, voy a presentaros a las personas que nos van a acompañar en esta mesa de conversación: Susana Franco, investigadora de eh, senior de orquesta, Ivonne Zugasti, director de prospectiker nodo del proyecto Millennium, y Carlos Pereda, responsable de empleo de Confederación. Vamos a sentarnos y a ponernos cómodos, a ponernos cómodas, porque ya habéis visto que, que los temas sobre los que vamos a charlar son de, de una gran eh, profundidad, diría, ¿no? eh, y con, con, tener, con, con muchos elementos que nos pueden generar duda a futuro, pero también preocupación y acción. Eh, en el mismo presente. ¿Mm? Eh, no lo hemos comentado, pero aprovecho para hacerlo ahora. Ya habéis visto un poco que, desde luego, los ponentes sí que tenían ya el código aprendido. Cuando estamos en el escenario, vamos a interactuar sin mascarilla porque están medidas las distancias de seguridad y porque nos parece un entorno seguro y confiable. Cuando estamos eh, en el, en, en, sentados en... Entre el público, por favor, en todo momento, la mascarilla la mascarilla puesta. Bueno, y no me enrollo más. Empiezo contigo, Susana, si te parece. Egunón. Con la mascarilla, con la, con la mascarilla, mascarilla todavía colgando. El, espero que se pueda escucharme bien y que no esté eh, afectando el micrófono. Si no, me avisarán seguro. Eh, Susana, muchísimas gracias. Eh, un placer contar con la capacidad analítica y con la visión académica que siempre aporta a Orquestra con esa parte eh, práctica tan pegada al terreno. Que es precisamente lo que creo que, que, que necesitamos, una visión de altos vuelos, pero también bien enraizada en nuestras situaciones, en nuestras dudas, en nuestros compromisos. La primera pregunta que quiero haceros, empiezo contigo, Susana, pero la hago extensible a, a todos. Eh, os voy a pedir una radiografía, de alguna manera, del mercado laboral en el que estamos en este momento enfocando hacia el 2030, que es también el horizonte de, de la estrategia de empleo. Pues eh, yo creo que algunos de los, eh, de los elementos del mercado laboral ya nos los ha adelantado eh, el, el viceconsejero, ¿no? Porque eh, estamos. Eh, creo que tenemos un mercado, un mercado laboral en el que eh, se está, eh, estábamos teniendo unos avances en términos de eh, descenso del desempleo, se estaba generando empleo hasta el hasta el año 2019, ¿no? en el que las cosas iban avanzando bien, todavía no tan bien como en el resto de Europa, porque nuestros niveles de desempleo eh, están por encima de, de la media, estaban por encima de la media europea, y en el que ha llegado la pandemia y eso ha afectado a, a la trayectoria que estábamos teniendo. Pero aún así tenemos un tejido empresarial bastante firme que se ha visto afectado por la pandemia, pero que se ha visto afectado de distintas maneras. Hay empresas que ya estaban en una situación de vulnerabilidad y hay empresas que ahora tienen que salir de la crisis y que van a tener la capacidad de regenerarse y de, y de generar empleo. Creo que también otra de las características que tenemos en el territorio es que tenemos personas bien formadas. ¿no? Hay, hay muchas personas que tienen una, un nivel de formación avanzada, pero que en algunos casos, esto también lo, lo avanzaba Alfonso, está provocando una cierta dualidad, porque también todavía quedan personas que no han desarrollado esas capacidades y estamos viendo que eh, esto va a ser cada vez más, más necesario. ¿no? También tenemos un tejido con distintos agentes tanto en el empleo como en el como en el sistema formativo muy amplio y muy bien posicionado, creo que tanto en nuestras universidades como nuestros centros de formación profesional son pioneros, en algunos casos no solo en España sino también en Europa, ¿no? Entonces, todo el trabajo que se está haciendo para adaptar también la formación, todo el proceso que se está haciendo de la formación dual, ¿no? De que no nos formamos en un momento de la vida y luego empezamos a trabajar, sino que se van conjugando y la formación reglada se asienta también con, con la formación a lo largo de todo el, el ciclo de vida. ¿no? Entonces, y tal, esas son algunas de las características que yo, que yo señalaría. Uh -huh. eh, misma pregunta, Ivón misma pregunta o misma petición. Una radiografía, por supuesto, tiene que ser a trazo grueso porque no, no podemos profundizar mucho más sobre lo que ya nos ha aportado Susana, lo que quieras construir. Sí, Egunon, a, a todas y a todos. Y, y gracias, Pilar. Eh, bueno, pues un poco incidiendo en lo que, en lo que ha dicho Susana eh, y en línea un poco con lo que comentaba el viceconsejero también, ¿no? Estamos aquí en, en mitad como de una especie de tormenta perfecta, ¿no? De, de varias... A transiciones o incluso a disrupciones. ¿no? Eh, por un lado tenemos la, la tecnológica, que de la que veníamos hablando mucho antes del COVID, ¿no? Eh, bueno, pues vinculada un poco a ese cierto miedo que existía ¿no? que los cambios tecnológicos disruptivos eh, implicaran, digamos, un un proceso de sustitución importante en el mercado de trabajo ¿no? sobre todo con aquellas tareas que eran más, más intensivas en, en mano de obra ¿no? y por otro lado y muy importante lo ha comentado el viceconsejero en la, en la transición demográfica ¿no? que en el caso de, de nuestro país pues eh, con unos niveles de envejecimiento importantes es, es todavía más relevante no de hecho, el dato que damos en Futurelan, en el Observatorio de, de Prospectiva del Mercado de Trabajo de, de la ANVIDE, es que del 2019 al 2030, el 44% de la población ocupada de Euskadi va, va a ser reemplazada de alguna manera, no va, va a dejar el, el mercado de trabajo. Claro, un 44% de la población. Eh, pues bueno, es verdad que es algo que afrontan todas las sociedades avanzadas, pero en nuestro caso es, es especialmente relevante. ¿no? Y esto he llevado a, a un ejemplo... Eh, puede suponer que si, por ejemplo, hace dos o tres años ¿no? hablábamos de qué empleos se, se van a reemplazar, qué empleos se van a sustituir, ¿no? eh, y un ejemplo que se citaba con el tema del vehículo autónomo era el de los transportistas, ¿no? por ejemplo, eh, oye, pues, pues todas estas personas se van a quedar sin trabajo, etcétera, etcétera. Claro, eh, después del COVID ¿no? y especialmente ahora estamos viendo justo todo lo contrario, es decir, que, que es un ámbito donde, donde no tenemos suficientes personas. ¿no? Eh, ¿Cuál es el mensaje detrás de todo esto? Que... Que yo creo pues que tenemos que seguir investigando un poco en ese ámbito. Y tenemos que bajar un poco también al detalle. ¿no? Hay hay muchísimas profesiones donde, donde se van a producir, digamos, estas estas mezclas ¿no? de disrupciones entre el impacto que va a tener la tecnología y el impacto que ya está teniendo la demografía. Y tenemos que ser capaces un poco de, de hilar fino, de ir a cada una de las actividades, de a cada uno de los sectores, y tratar de anticipar qué es lo que podría llegar a ocurrir. Para, sobre todo, empezar a tomar medidas ya. ¿Eh? Estos son eh, ámbitos donde, y creo que la ANVIDE y el Gobierno vasco están actuando de forma anticipatoria y de forma positiva ¿no? eh, con, con esa visión 2030, pero tenemos que anticipar esos, esos cambios para empezar a tomar medidas ya. ¿no? Y Susana comentaba, y también coincido ¿no? en sentido positivo, ¿no? que tenemos unos niveles de formación pues muy positivos en la, en la sociedad vasca, pero también tenemos un desafío importante con lo que con lo que ha comentado el viceconsejero, ¿no? que es sobre todo la formación a lo largo de la vida. ¿eh? A nivel del Estado, por ejemplo, estamos hablando que en torno, no sé si es el 12-13% de la población ocupada realiza una actividad de formación a lo largo de la vida al, al año. Eh, bueno, este mismo dato en Suecia es de en, en torno al 30%. ¿Eh? Y Suecia esto se lo plantea como un desafío. Entonces, en nuestro caso, Euskadi está un poco mejor que, que la media del Estado. Pero yo creo que es el gran desafío que tenemos, ¿no? Las personas y hablando aquí de gestión avanzada también las organizaciones, no? Porque aprender tenemos que aprender las personas, pero tienen que aprender las organizaciones y ahí vamos a necesitar también eh, mecanismos para intentar intentar mejorar eso. ¿no? Las previsiones las carga el demonio, verdad? Menos mal que tenemos a veces mala memoria y no recordamos muchas de las cosas que decimos porque en efecto cuántas veces hemos sustituido, hemos acabado con ciertas tendencias y luego vemos que que esto se, se, se recompone, ¿no? También, y recojo otro de los mensajes de ayer, los tiempos son inciertos y las tendencias que parecen contradictorias pueden ocurrir de manera simultánea y no es un fallo del sistema, sino una característica del sistema, toda esta, toda esta complejidad. Gestionar todo esto y, como indicabas, Ivonne, gestionarlo también desde la, la gestión eh, avanza de nuestras organizaciones es todo, todo un reto. Eh, Carlos, he visto que asentías en algunas de las cuestiones que estaban sí. planteando. Sí, porque Vas efectivamente eh, coincido que tenemos eh, muy buenos centros de formación profesional, la verdad es que son un ejemplo en toda Europa, e incluso han venido eh, de Estados Unidos a ver cómo lo hacemos, tres eh, universidades muy potentes, efectivamente, pero el, el asunto, y sobre todo cuando hablas con CEOs de empresas, te dicen no el problema no es la financiación el problema no es la tecnología el problema va a ser las personas ¿no? entonces eh, llenar estos centros educativos y eh, para luego eh, tener personas en las empresas eh, bueno pues va a ser un problema en los próximos años ¿no? en 2019 bueno pues la, la economía iba bien el empleo iba estupendamente bajábamos eh, incluso del 10% el, el desempleo eh, de repente viene la pandemia y todo hay que decirlo. Eh, bueno, pues ha habido elementos muy positivos en, eh, que se han puesto en marcha. Eh, quiero decir el, el mecanismo erte, por ejemplo. ¿no? yo quiero poner en valor el trabajo que se ha hecho con los ERTE porque, efectivamente, ha permitido mantener empresas y mantener puestos de trabajo. y, bueno, pues con, con unas ayudas que eh, han sido eh, muy buenas para el empleo, no? Pero estos dos años han sido una verdadera pesadilla en las empresas. ¿Cómo hacerlo? ¿Qué distancias? ¿Qué mascarillas? ¿Qué... Ha sido una locura. ¿no? Y a la vez, pues el mundo seguía avanzando. Seguía avanzando y veíamos cómo si el virus venía de China, China crecía el 2 y pico por ciento. Y nosotros bajábamos el 10 por ciento. O sea, es que es ha sido terrible y organizar grupos de trabajo, eh, producción, eh, pedidos, ha sido una auténtica locura. Eh, bueno, pues el, el problema de cara a futuro efectivamente eh, va a ser personas, va a ser personas preparadas adecuadamente para esos retos que, eh, bueno, Berpistu nos dice, ¿no?, el, el plan del gobierno vasco y que efectivamente coincidimos plenamente. Lo decía Alfonso, ¿no? una transición eh, digital de la cual ayer hablábamos y bueno, pues nos sorprendían algunas cosas, pero que ya estamos viendo, ¿no? como efectivamente en algunos supermercados ya no hay cajeros o cajeras y, y dices, anda, ¿y esto? Bueno, pues llama la atención, pero parece que va eh, cogiendo tendencia, ¿no? Lo de los camioneros que nos llama la, la atención, ¿no? Pensando, por ejemplo, en los trenes, los trenes podrían ser automáticos, pero bueno, llevan personas. Pero bueno, eh, afortunadamente esa transición va eh, poco a poco. Sí que es cierto que la pandemia eh, la ha acelerado, pero bueno, pues vamos mmm, poco a poco porque también hay que amortizar costes de máquinas, de eh, etcétera, no. Pero efectivamente, eh, bueno, pues, eh, con, con, el, con la bomba demográfica, la mitad de los que estamos aquí nos vamos a jubilar en 10 años. Y eh, no hay suficientes jóvenes en estas familias de un hijo que tenemos ¿no? eh, para, para sustituir. Habrá que pensar en, otras, en otros elementos, eh, una inmigración bien pensada o, bueno, en fin. En distintas salidas que habrá que pensar. ¿no? La propia estrategia de empleo comentaba cómo de aquí a 2030 eh, 500.000 personas van a tener que ser sustituidas y a nada que crezcamos un poco otras 100.000 van a ser necesarias. ¿De dónde sacamos 600.000 personas bien preparadas, insisto, en lo que se necesita? Bueno, pues ese, ese es un, un gran reto de cada... Al futuro. Y es un, un problema de competitividad, ¿eh? porque eh, otros países, estoy pensando en Japón, ¿no? La japonización, pues eh, su crecimiento se ha visto eh, muy eh, mermado precisamente por este elemento. ¿no? Y entonces hoy que vamos a hablar de personas, pues yo creo que, que es el gran, el gran elemento de cara al futuro. Y tenemos que tenerlo en cuenta también, y como señalabais, <coughs> disculpad. Eh, hilar fino, porque esos grandes titulares que tanto nos suelen gustar, esa frase genial con la que luego nos quedamos, se nos vuelve en contra. ¿no? Cuando estábamos hablando hace ya unos años, porque en este Congreso, eh, lo decía ayer, no, no, no por ser arrogantes, ¿eh? pero hemos ido planteando... Eh, hace ya tiempo las cuestiones que ahora son de agenda eh, pura y dura. Las cuestiones que ya no podemos eh, esconder bajo los papeles y que están en la primera posición en nuestras mesas, llevamos hablando de ellas mucho tiempo y hablábamos de los riesgos de la transformación digital y de la desaparición de, de los empleos. Sin embargo, ayer eh, recuerdo también que, eh, que Marc Vidal nos decía, bueno, eh, el dato nos dice que las sociedades que más se digitalizan son también las que menos empleo pierden, al contrario de lo que solemos pensar. Y tal vez hay algunos marcos mentales que nos están impidiendo mirar con ambición las oportunidades de este tiempo. Que tal vez estamos demasiado eh, bueno, pues atados a, a ideas preconcebidas, cuando luego él nos decía: no, no, todo lo contrario. Ahora bien, hay que renovar este contrato social. Hay que renovarlo porque los tiempos han cambiado. Quiero preguntaros sobre esto, sobre las oportunidades de este tiempo, sobre el pavor que nos puede generar y las pesadillas que hemos vivido en estos meses. Yo creo que ya hemos hablado sin minusvalorarlas. Vamos a ponernos mirando hacia el futuro. ¿Dónde veis las oportunidades de este tiempo? En economías, en organizaciones como las que estamos aquí, que estamos comprometidas con la gestión avanzada y que somos una sociedad... Creo que podemos decirlo, sobre todo productiva e industrial, con un peso cada vez más importante de los servicios, pero esto también nos da un perfil muy concreto de talento. Oportunidades, ¿dónde las veis? A ver, las ailas. Sí, yo creo que mmm, este tema de eh, que las empresas más digitalizadas en los territorios en los que existen son las que menos empleo pierden, estos días estaba. Bueno, ayer estaba pensando, no, y estaba recordando una película que ya ni siquiera recuerdo el título de las mujeres afroamericanas que trabajaron en la NASA, ¿no? Y que fueron, re, bueno, pues que contribuyeron a, a los avances, los trabajos que. ¿eh? Muy bien, gracias. Fantástica. Muy recomendable. Eh, las tareas que hacían eran de hacer números con papel y boli. Eh, dudo que en la NASA Haya menos gente trabajando ahora que en aquellos tiempos, pero están haciendo tareas muy diferentes. Entonces, la digitalización, eso lo apuntaba también el viceconsejero cuando hablaba del ambide, ¿no? Y la, y la necesidad de adecuar el propio servicio vasco de empleo, pero que se aplica a las empresas, implica que dejemos de hacer cosas que son más rutinarias para poder hacer Cosas en las que, o actividades y tareas en las que seamos más creativos y seamos más innovadores y aportemos más valor. Y eso va a generar empleo. Eso significa, bueno, pues eso, que nos, te, pues que nos tenemos que seguir formando, porque si yo antes hacía números eh, con el papel y el boli, ahora los hago, pasé a hacerlos con el Excel y luego eh, con otros programas. ¿no? Eh, como personas tenemos esa responsabilidad. Y las empresas también tienen esa responsabilidad de identificar cómo pueden ayudar a las propias personas de, de sus plantillas a que generen nuevas capacidades. Y creo que quizá una de las dificultades que puede existir, sobre todo en las empresas bueno, pues más pymes, que también son parte de nuestro, una gran parte de nuestro tejido productivo, es identificar las necesidades de formación que hay ¿no? y cómo pueden... Eh, ayudar a las personas de, de, de sus plantillas. Hablábamos de, de la formación a lo largo de la vida y que no es sólo cuántas personas participan, sino en qué se están formando, durante cuánto tiempo lo están haciendo. No, no se trata de ir a un cursillo de una semana. Para hacer algo que más o menos ya sabía, sino identificar, y ahí es donde tenemos que hilar fino también, porque las necesidades que tiene una persona determinada en una empresa determinada van a ser diferentes de las, de, de las que ocurren en otros lugares. transición, transiciones, ¿verdad? Un entorno que todavía no ha acabado de, de, de agotarse uh -huh. y uno que todavía no ha eh, acabado de nacer. Uh -huh. Por lo tanto, nos ha tocado estar con un pie en cada una de las, de las columnas. Y esto. Tiempos de crisis, tiempos de oportunidades, Ivón. ¿Dónde están las oportunidades de nuestro mercado? Bueno, yo creo que hay, que hay muchas oportunidades. ¿eh? O sea, estas transiciones de las que estamos hablando, como siempre, ¿no? cualquier gran cambio supone oportunidad y amenaza. ¿no? Eh, y supone oportunidad y amenaza pues en función de si, cómo, la, cómo la abordemos, ¿no? cómo, la, cómo lo analicemos. Yo creo que la economía plateada, en la transición energética, ¿no? en, sobre todo en una sociedad como la nuestra, eh, pues va a haber muchísimas cosas que hacer, ya las está viendo y, y solo en la propia adaptación de las, de las organizaciones eh, yo creo que esto va a generar pues, muchísima necesidad de, de nueva mano de obra, de nuevos perfiles, de, de nuevas cualificaciones. ¿no? Eh, incluso yo hablaría que, que el, ese propio dato que hemos dicho antes, ¿no? del 44% de, de reemplazo, es la gran oportunidad. O sea, esto lo tenemos que ver como una oportunidad que tenemos como sociedad eh, que otras sociedades no la tienen. Eh. Hay, hay sociedades en el mundo pues, que están todavía en una explosión demográfica, que además cuentan con mercados de trabajo muy intensivos en mano de obra, etcétera, etcétera, que lo van a tener más difícil que, que, que Euskadi, por ejemplo, ¿no? Eh, y yo creo que aquí tenemos una inmensa oportunidad para, para abordar ese reemplazo. ¿no? Pero también es verdad que lo que no podemos caer es en decir, bueno, pues como somos una sociedad envejecida y va a venir una disrupción tecnológica, esto al final eh, nos va a ayudar a, de forma natural, reducir el desempleo o mejorar el mercado de trabajo. ¿no? Esto no va a ocurrir de forma, de forma natural, eh, tal y como lo estábamos viendo ¿no? en, el, en el ejemplo de los, de los transportistas. ¿no? Es decir, vamos a tener que tener una una visión de adaptación ¿no? en las organizaciones y en la propia administración pública. ¿no? En, eh, yo creo que la administración pública es una de las principales organizaciones que, que va a enfrentarse a este, a este tema del, del reemplazo. Y lo que estamos viendo también es verdad que en muchos casos, bueno, pues el esquema que se está planteando es eh, si en este departamento salen 10 personas, pues hay que incorporar a otras 10 personas, ¿no? Y si esas 10 personas tenían el perfil X, pues las 10 que entren van a tener el mismo perfil X, ¿no? Y eso no es eh, un, un enfoque anticipatorio, digamos, ¿no? Porque eso sí que podría... Eh, agravar los, nuestros problemas. Entonces, lo que ahí tendríamos que plantear, y también en las organizaciones empresariales, eh, es hacer una reflexión profunda de cuáles van a ser las tendencias y qué impacto van a tener en, en, en nuestras organizaciones. Bien, en las privadas, en los modelos de negocio, en, en, en la organización, en la estructura que tenemos y también en la administración pública, ¿eh? en todos los niveles. Nosotros estamos trabajando incluso con algunos ayuntamientos pequeños, pero también eh, con el propio Gobierno vasco, ¿no? en pensar. Cuáles van a ser las necesidades de dentro de 10 años. Porque tenemos que empezar en perfil eh, tenemos que empezar a pensar en perfiles de gestores de big data, de expertos en ciberseguridad, de otro tipo de, de personas que van a tener que, que incorporarse. Y eso es, lo vuelvo a decir, eh, una, una excelente oportunidad para, para Euskadi. ¿no? Y luego en, en lo que comentaba Carlos también eh, claro, está los grandes datos, ¿no? O sea, el, esas necesidades que vamos a tener y cómo lo vamos a poder gestionar, ¿no? O sea. Está claro que una palanca va a ser la inmigración, va a seguir siendo la inmigración, que ha sido una palanca positiva. Eh, pero bueno, ahí también sabemos que, que localmente, regionalmente, tenemos las capacidades que tenemos. Pero yo creo que otra palanca importante va a ser que seamos capaces de gestionar mejor lo que ya tenemos. Es decir,. Eh, nosotros tenemos, digamos, una tradición en, en este mercado laboral de empezar a trabajar a los 23, 24, 25 años, ¿no? Y en muchos casos, como hemos visto también, dejar de trabajar, eh, pues todavía ahí existe, ¿no? Ese gap entre la edad eh, legal de jubilación y la edad, de, la edad, real, ¿no? Ahí tenemos mucho que, perdonarme la expresión, que rascar. ¿eh? Uh -huh. O sea, yo creo que tenemos mucha mano de obra a medio plazo que podríamos incorporar solo equiparándonos a, a países como los escandinavos, ¿no? O que, que, bueno, pues que tienen población joven que empieza a trabajar antes, que... Efectivamente siguen los modelos que mencionaba Susana, ¿no? O sea, de, de dual, dualidad, ¿no? O sea, trabajar y estudiar, pero que también aportan al mercado de trabajo, y por supuesto en la, en la franja de arriba, ¿no? Donde, bueno, pues también ahí tenemos que ser creativos, buscar modelos eh, de, de mantenimiento en el mercado de trabajo creativos, ¿no? Donde se pueda conciliar, digamos, eh, un trabajo pues con, con otro tipo de esquemas, ¿no? Pues con un trabajo a tiempo parcial, contratos de relevo. Yo creo que ahí todavía tenemos mucho que hacer. ¿eh? Pero en general, oportunidad inmensa para Euskadi. Además de las mencionadas, Carlos, y te doy ahora a ti la palabra también para pedirte estas oportunidades, permitidme que incorpore eh, otro criterio más, porque al hilo de la maravillosa película que mencionabas, eh, las brechas de empleabilidad de las mujeres y los problemas sistémicos que nuestro marco eh, profesional sigue arrastrando a la hora de incorporar talento femenino. Precisamente en esas nuevas tendencias que estamos señalando como críticas para nuestro futuro, creo que también es algo que tenemos que tener sobre la mesa y también, perdonad, eh, hincarle el diente, porque también llevamos mucho tiempo hablando de cómo superar estas brechas y los datos, lo comentábamos antes de empezar, se mantienen tozudos recordándonos que seguimos sin acertar con las teclas que hay que activar para que las mujeres se incorporen y aporten también como oportunidad a nuestro mercado. Ahí lo dejo. Efectivamente, eh, desde Confebas llevamos, eh, bueno, desde que me incorporé en, en Confebas hace veintitantos años, trabajando este tema, no, sobre todo eh, viendo cómo en la formación profesional, en las especialidades más técnicas e industriales, pues solo hay chicos. Y, si, y digo solo hay porque sigue solo habiendo, chicos, ¿no? cuando precisamente nuestras empresas, y hablando de oportunidades, están dando oportunidades en ese tipo de, de especialidades. ¿no? Y hablando de oportunidades, cuando hablamos de, bueno, pues es que los robots van a sustituir a las personas. Bueno, pues esa oportunidad la tenemos porque da la casualidad de que nos dedicamos principalmente a producir robots en Euskadi. Máquina, herramienta, todo lo que tiene que ver. Con, con ese sector. Bueno, pues oportunidades va a haber. ¿no? También coincido bastante con lo que decía Ivón en el sentido de que, bueno, pues aquello de, ¿qué necesita una persona para, para conseguir empleo? Esperar, no. no, esperar, no, esperar, no. Eh, hay que formarse, efectivamente estamos trabajando en nuevas formas de formación, la formación dual en la formación profesional es ya una realidad, la formación dual en la universidad está dando sus primeros... Eh, pasos, y estamos trabajando con las universidades para que efectivamente ese, esa forma de aprender eh, combinando la escuela y, y el puesto de trabajo bueno, vaya generalizándose o vaya aumentando. Y que efectivamente eh, bueno, eso lo tenemos en, en lo que es eh, la formación inicial. Pero sí que es cierto que con el tema de la brecha, ¿no? Eh, no puede ser que le, la matrícula universitaria más abundante sea educación infantil en Euskadi, cuando precisamente eh, estamos en un país donde eh, bueno, pues cada vez hay menos niños. Eso no puede ser. ¿eh? Entonces, nosotros eh, llamamos la atención sobre precisamente la orientación. Eh, una empresa no se puede permitir el lujo de hacer una inversión en una máquina y tenerla muerta de risa porque no tiene una, una persona que la sepa utilizar. Uh -huh. Y en ese sentido, da igual que sea hombre, mujer, inmigrante, eh, estamos hablando de dinero y de dinero que se pierde si no se, no se tienen las personas adecuadas. ¿no? Uh -huh. También tenemos que pensar en, bueno, pues efectivamente, como decía Ivón, en esas personas que tenemos ya trabajando y que efectivamente vienen estas transiciones eh, digital, eh, energética, ambiental, etc., bueno, pues tenemos que transformar a, ese, a esas personas que tenemos ya incorporadas. ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues desde Confebase, de alguna manera insistimos en que necesitamos un, un nuevo modelo de formación para el empleo. ¿eh? que permita a esas, a a esas 950.000 personas que pueden estar trabajando ahora en nuestras empresas bueno, la oportunidad de ir eh, renovando sus capacidades, como decía Alfonso, para poder enfrentarse a estos retos y estas oportunidades. Decías, sí, eh, señalabas ahora mismo, que tengo que hacer para conseguir un empleo? Esperar, no, eh, continuar. Devuelvo la, la misma pregunta mirada desde otro foco. Cuando una organización dice, ¿qué tengo que hacer para conseguir el talento que necesito? ¿Qué le respondemos? Eh, ¿cuál es, ¿Qué debe hacer la organización? Estamos enfocándonos a la persona que accede, pero la organización también está demandando eh, un talento que va a ser diferente, una aportación de personas con capacidades diferentes. ¿Qué debe hacer la organización para dotarse de ese activo que está necesitando? siempre me toca siempre, siempre te toca empezar perfecto. la ronda, sí, te has colocado sí. en mal sitio, sí, yo gracias, creo, ¿eh? sí. Para las siguientes, esta es la, la silla sí, complicada. Esta, sí. No, eh, creo que eh, hay que trabajar, y, y, apuntaba, y apuntaba, ya se ha apuntado, ¿no? De estamos trabajando entre las empresas, las universidades, para que ese talento se pueda ir nutriendo ir pensando cuál es el talento que se necesita. Porque claro. Eh, si ahora necesitamos ingenieros y e ingenieras que, so, que saben de la última tecnología, pero la formación de un ingeniero y una ingeniera empezó hace cinco años, seis años, y entonces no se sabía. ¿no? Entonces, lo que no podemos esperar es que una persona. Eh, comience sabiendo cuáles van a ser las necesidades dentro de seis años, entonces esa adaptación. Yo creo que también es eh, el fomentar ese talento una vez de que las personas estamos en, en las organizaciones y a veces las dificultades que tienen las empresas no es que quizá la persona con esa formación no exista, sino que quizá la empresa no le resulta atractiva. Uh -huh. Y no es solo una cuestión de eh, salarios, que en parte lo es. Y es una cuestión de la calidad del empleo. Me están pidiendo que tenga una formación, pero quizá me ofrecen un trabajo temporal ¿no? que no me permite pensar en mi vida también a largo plazo. O quizá veo que una determinada empresa no tiene los valores que me interesan, porque todavía no ha dado el paso a esa transición verde, por ejemplo, que quiero para construir una sociedad mejor. Entonces creo que trabajar en los valores de las, de las empresas eh, también es algo que se puede aportar. Contrato social, nos decían ayer y parece que también vamos hacia ello, ¿verdad? Porque uh -huh. también han cambiado los los términos. ¿no? Mm. Yo eh, a veces pienso, mi padre ha trabajado toda su vida en la misma posición, yo ya ni recuerdo en cuántos, no tengo la más remota idea sí, sí, sí. de cuántos empleos simultáneos probablemente van a tener mis hijos. Y esto, eh, estoy en medio de estas dos generaciones, pero lo estamos viendo y lo estamos gestionando en este mismo momento. ¿no? Ese contrato, no sé cómo, cómo cambia dentro de las organizaciones. Mm. Igual. Sí, es es complicado no porque lo tenemos que plantear a nivel de las organizaciones y a nivel y a nivel del conjunto de la, de la sociedad no eh, y está muy relacionado con el tema del, del talento del que estábamos hablando no que, eh, también es verdad que el concepto de talento es muy amplio ¿no? o sea siempre pensábamos que eran pues eh, los grandes especialistas las personas un poco que, que tenían perfiles únicos etcétera etcétera ¿no? y yo, hoy en día yo creo que se reconoce que el, el talento lo tenemos en, en todos los sitios ¿no? y que eh, se trata más un poco de tratar de retener esas capacidades que, que tenemos ¿no? yo creo que ahí es es importante, y pensando también en ese contrato social, eh, eso de lo que se hablaba hace muchos años, ¿no? Que eran un poco las, las estrategias triple hélice o cuadriple hélice, ¿no? donde tenemos que como sociedad eh, buscar una mejor coordinación, ¿no? A nivel. a nivel de, del conjunto de Euskadi, pero incluso a nivel más local. ¿no? Yo creo que hay experiencias muy interesantes, eh, por ejemplo, en Guipúzcoa, en el caso del Goyerri, ¿no? Que, que es una comarca muy industrial, con unos datos muy positivos pero que ha tenido un cierto desafío con, con el tema de, de buscar perfiles, como decía Carlos, pues eh, ¿no? en, en la propia formación profesional. ¿no? Y yo creo que ahí siempre han intentado trabajar en una forma colaborativa, ¿no? de la Agencia de Desarrollo, con la Diputación, con Gobierno, con las empresas, buscar mesas eh, digamos ¿no? donde hubiera una gobernanza colaborativa de la que tanto se habla ahora, pero que es, que es un poco la clave, porque ninguna de las partes va a poder resolver el, el problema por por sí misma. ¿no? Y sobre todo, y hay muchas organizaciones en el GOYERRI también señalaban lo que decías, Pilar, ¿no? hoy en día eh, es verdad que han cambiado mucho los valores también, ¿no? y ya no hay como hace, nos pasaba hace 20, 30 años, por no decir antes, ¿no? ese ansia de estar en una organización toda tu vida laboral, sino que incluso casi la gente busca eh, ¿no? un cierto cambio, un, ¿no? hay, hay un, una cierta... Eh, bueno, pues ansia un poco de, de, ir, de ir cambiando. ¿no? Y esto yo creo que va a ir a más en el futuro ¿no? y, y va a estar incluso vinculado con lo que en, en el proyecto Millennium eh, el, el, el panel de expertos lo que nos decía es que lo que va a crecer mucho en el futuro va a ser, eh, digamos, el, el trabajo autónomo también. ¿eh? O sea, esto está vinculado a que, a que, bueno, pues efectivamente vamos a seguir vinculados a organizaciones, o bien de forma permanente o bien de forma cambiante, pero también va a aumentar. Mucho las personas que, bueno, pues por, por voluntad o por obligación eh, van cambiando de, de trabajo, y son, digamos, de alguna manera, que este es el otro tema que, que también tenemos que abordar, son emprendedores. ¿no? Eh, eh, yo creo que aquí en, en el tema del emprendimiento, creo que en Euskadi tenemos experiencias muy interesantes ¿no? que, que podrían servir como base para, para abordar ese mercado de trabajo de futuro, que es que sea un emprendimiento conectado. Eh, o sea, no queremos buscar, digamos, emprendedores, personas emprendedoras que bueno, pues casi por obligación se tengan que buscar la vida y cambien de, de trabajo o se vean obligadas a cambiar de trabajo de forma permanente ¿no? y, y tengan una existencia un poco complicada, sino un empleo que pueda ser autónomo pero que esté conectado. Y, y un ejemplo de eso es el propio la propia economía social y el cooperativismo. Al final ahí, por ejemplo, estamos hablando de personas que es verdad que están adscritas a, a una organización pero que a su vez eh, bueno pues son también eh, propietarios de ese, de ese proyecto y también bueno pues tienen digamos una cierta fórmula de, de, de empleo autónomo ¿no? y esto también está vinculado a cómo conseguimos por ejemplo eh, desarrollar esa idea de que la gente pueda tener una flexibilidad eh, de cambio no por ejemplo pero que a la vez tengan condiciones de calidad en el empleo y consigamos también ese arraigo, ¿no? retener un poco ese talento. Ese es un poco el, 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 el gran desafío que tenemos. Yo creo que tenemos herramientas que ya existen, que podemos reforzar y que nos pueden permitir bueno, pues desarrollar nuestro propio modelo de, de, de empleo que, que, que consiga un poco esos objetivos que ha, que ha citado Alfonso al principio. ¿no? También no solo crecer en empleo, pero también crecer en calidad y, y tener unas condiciones dignas en el mercado de trabajo. ¿no? Carlos, ¿qué hacemos desde las organizaciones? Que Mira, eh, ya desde 2016 que nosotros empezábamos a decir, oye, parece que la, la crisis, eh, aquella crisis, eh, va pasando y mm, el tema de personas empieza a preocupar a las, a las empresas, veníamos diciendo desde Confebas y las organizaciones territoriales eh, hay que intentar fidelizar el talento, porque va a ser un bien escaso. Y en ese sentido hicimos una reflexión y bueno eh, llegamos a la conclusión de que bueno, había que ir hacia un nuevo modelo de relaciones laborales, a un nuevo modelo de cultura de empresa, donde bueno pues eh, los valores eh, que bueno las personas están demandando bueno pudieran estar mejor atendidos, ¿no? Es algo que podéis buscar en nuestras, en nuestras webs, es un, un trabajo que, que se hizo en su momento, pero que eh, se sigue haciendo con, con las empresas. Es decir, eh, recordarles a las empresas que las personas van a ser un bien escaso y que, por tanto, eh, eso es algo que hay que eh, cuidar muy mucho. Y muchas veces, efectivamente, no es cu tanto cuestión de salario o de... O de, de empleo más o menos estable, sino que incluso nos vienen nuevas generaciones de jóvenes con unos valores totalmente distintos, que de pronto pues te, te dicen que están pensando en un año sabático o están pensando en, en claro, son valores distintos a los que tenían nuestros padres o, o los que nosotros mismos teníamos, ¿no? Pero que, bueno, pues eh, dado que la falta de profesionales va a ser una realidad, pues eh, las empresas también vamos a tener que ponernos las pilas en esto y, y bueno, pues ver que efectivamente esos valores se están incorporando. Que, bueno, eh, también a nivel de Europa hay distintos eh, modelos de empresa y que eh, la, la empresa colaborativa o la empresa donde... De los trabajadores participan, pues también es una realidad que bueno, se puede explorar y que se debe explorar ¿no? para, para poder atraer precisamente a ese talento una no escucha también activa de, de esas demandas, ¿no? porque a veces hasta parece que nos sorprendemos cuando eh, escuchamos ciertas demandas y la cara de sorpresa está en el otro lado. Porque, obviamente, esto es lo que necesito, ¿no? Sí, sí. El salario es condición necesaria, pero tal vez no suficiente, para fidelizar este talento. Y también el concepto de fidelizar tal vez no se van a fidelizar constantemente al CIF de la organización, pero sí al proyecto de esta organización que puede ofrecer otras, otras vías. Eh, nos preguntan, yo estoy aquí muy a gusto charlando y, y casi se me olvida de que eh, están llegándonos más cosas, ¿vale? Y nos preguntan si las personas pueden actuar e influir en las condiciones del mercado laboral o son sujetos pasivos, que en el mejor de los casos se adaptan y si no, se quedan fuera. Susana, otra vez te ha tocado. Sí, no, entiendo que cada uno, claro que te, claro que tenemos, no sé si en el mercado como en su conjunto, pero en nuestras propias capacidades de cómo respondemos a, a esas demandas, ¿no? como, como nos, eh, cómo actuamos como sociedad y como persona para, para cambiarlo, ¿no? y, pero… Y, y, y que está cambiando, ¿no? Y, y, y es una conjugación, yo creo que de esas cuestiones que estamos diciendo, ¿no? De los valores que, que tenemos como personas y del entorno. Eh, no es solo las empresas las que deciden cuál es el, uh -huh. el mercado laboral, ¿no? Uh -huh. Estamos los distintos, las personas y los agentes sociales en, en ello. Hay veces que hablamos de la formación pensando. Uh -huh en ese momento donde, eh, en el que un joven o una joven decide cuál va a ser su carrera profesional. Y eh, recuerdo en una ocasión en la que pudimos estar juntos, Carlos, que hemos mencionado hace, eh, antes de empezar, que hablábamos de eh, difícilmente una chica va a decidir eh, trabajar de mecánica cuando en ningún momento desde que ha nacido le hemos ayudado a jugar con coches. ¿no? Eh, es decir, cuando hablamos de formación, tal vez no tenemos que pensar ya en el momento en el que algunas decisiones vitales ya están tomadas, no sé si por la persona o por el entorno, ¿no? Pero también trabajar desde desde otros desde otras etapas, incorporar eh, cuando hablamos de formarnos a lo largo de toda nuestra vida, no de la vida a partir de los 17, 18, 19 años que ya hay algunas de decisiones tomadas, ¿no? Me gustaría, igual al hilo de eso, retomar algo que hemos hablado antes, ¿no? De esos, como dices, los, empresos, los empleos masculinizados. Yo creo que más allá también del empleo hay un reto de activación, porque eh, el empleo femenino, la tasa de empleo femenina es inferior a la, a la de los hombres, porque hay muchas mujeres que, entre otras cuestiones, eh, están a cargo de los cuidados, ¿no? Uh -huh. Eh, de unos cuidados no remunerados en muchos casos. Y eso en algunos casos está... Eh, y el, el sector de los cuidados, del que no hemos hablado todavía, hemos hablado de, de la industria, en el sector de los cuidados ocurre lo contrario, que es un sector feminizado. ¿no? Y hay oportunidades para los hombres, pero hay oportunidades también de que esos empleos tengan muchas mejores condiciones. ¿no? Cuando nos, nos planteamos... Eh, el valor de los distintos empleos, yo creo que algo que también ha ocurrido con la pandemia es que nos hemos dado cuenta de que los cuidados, tanto de, las, de los niños, niñas, de las personas mayores, todo lo que tiene que ver con la salud, ¿no? eh, son sectores que nosotros llamamos de la economía de lo fundamental. Sin eso no podemos vivir. Yo a lo mejor puedo llegar a vivir sin el teléfono móvil, no sé si podría, pero sin esos cuidados eh, es imposible. Y como sociedad tenemos, yo creo que tenemos un reto en valorizar ese tipo, ese tipo de empleos. Cuando hablábamos de las condiciones y vemos la tasa de temporalidad que hay en el sector sanitario, por ejemplo, pero luego ahí están, ¿no? Al pie de, al pie del cañón, esas mujeres y esos hombres haciendo, haciendo el trabajo. También a lo largo de la pandemia, decían: no, no, no nos aplaudáis tanto. <laughs> Vamos a pensar de verdad, ¿no? Sectores muy feminizados que no suele ser casualidad que sean también sectores en los que las condiciones del empleo son la cara de la, de la precarización, ¿no? Bueno. Si sí, yo Pilar quería comentar al hilo de la pregunta eh, creo que es precisamente lo que estamos hablando, es decir, que, que las personas eh, o sea las, las tenemos que poner realmente, siempre se viene hablando de esto, ¿no? Pero en el centro de, de, de las decisiones, eh, sobre todo en el tema del mercado de trabajo, no solo. Porque decía Carlos que, que vamos a tener un, un, una necesidad de talento, ¿no? Porque hay escasez de personas, digamos. Yo creo también por, por todo el discurso que estamos llevando, ¿no? De, de cómo podemos conseguir que esas personas se estén adaptando de forma, de forma permanente. Ahí cuando antes también hemos comentado, ¿no? Eh, ¿Cómo conseguimos digamos, que, que conciliar digamos, esos intereses y esos valores de las personas con lo que necesita la sociedad? Y en, en algunas sociedades avanzadas hay, hay un debate importante en eso. Por ejemplo, Alemania, ¿no? Donde, donde siempre se cita como un modelo, ¿no? El modelo de orientación profesional, ¿no? El, el punto es en el que eh, se les dice a los jóvenes ¿no? que, oye, es mejor que te vayas a una FP o es mejor que te vayas a estos estudios. Es mucho más eh, intenso y probablemente por su cultura calvinista, ¿no? Eh, mira más el bien común que, que, que casi la necesidad de la persona. Y hay un debate importante allí, ¿eh? si eso tiene que ser allí, si, si tiene que ser así o, o, o si hay que respetar también lo que quieran hacer las, las personas. ¿no? Eh, yo creo que la clave está en que tal vez en un futuro, y esto sobre todo también pensando en, en la ambide, no en los servicios de empleo, eh, tengamos como una especie de... De, de médico de familia para el empleo también. ¿no? O sea, tengamos una persona referente en, en la MIDE o en los servicios de empleo en, en, en su conjunto, ¿no? en el Servicio Vasco de Empleo, con las agencias de desarrollo, con los ayuntamientos también, que, que haga un poco de referente y no solo para las personas desempleadas, eh, digamos, ¿no? que, que siempre hemos actuado de forma reactiva. Oye, esta persona está desempleada, pues ayudémosle a encontrar un puesto de trabajo, ¿no? sino para las personas empleadas también, que tengamos, eh, como tienen incluso en sociedades como Dinamarca, marca, no una persona de referencia que te haga un acompañamiento probablemente no se podrá hacer uno a uno, no, pero pero sí a un grupo de personas como lo hace el, el, la médico o el médico de familia y que eh, Digamos, busque ese equilibrio entre lo que tú quieres y lo que la sociedad necesita, ¿no? Para, para tratar de mejorar tus capacidades, para tratar de que te adaptes también a lo que la, la sociedad necesita, y en ese acompañamiento, bueno, pues tengamos en última instancia ¿no? personas que son más protagonistas de ese mercado de trabajo, que no se encuentran en esta situación que, que señalaba la pregunta, que era bueno, pues al final no, yo soy aquí el, el, el que está pendiente de, de lo que me ofrece la empresa o, o de la oportunidad. Que hay. ¿no? Yo creo que a eso le tenemos que dar la vuelta y tenemos una oportunidad para, para darle la vuelta. Uh -huh. Pues eh, no, simplemente nosotros eh, sí que es cierto que que ponemos el, eh, el acento en la orientación y ni siquiera estoy pensando ya en la orientación que se pueda estar realizando en los servicios de empleo sino incluso en las edades tempranas pero ¿no? hay un elemento cultural que antes comentábamos ¿no? de, de, dices por qué las chicas esto y los chicos lo otro o sea ese conservadurismo es, es brutal y es es malo y y no no ayuda a nadie no y eh, en ese sentido, pues sí que es cierto que nosotros en su momento lo analizamos con, con el Departamento de Educación y sí que es algo que se está trabajando también a nivel de, de Gobierno Vasco, todo lo que es la estrategia STEAM, etc. ¿no? Pero sí que es cierto que hay que actuar desde las edades tempranas para que las personas puedan ser eh, bueno, pues las que elaboren su camino, las que puedan elegir libremente, pero con toda la información. No les coartemos, vale, pero tampoco les ocultemos la información de que existen oportunidades en la industria que son maravillosas y que están ahí para poder eh, cogerlas. ¿no? Entonces, bueno, eso es algo que hay que ir trabajando, yo creo que desde el sistema educativo. Tenemos tres minutos para terminar y como la última de las preguntas que teníamos que hemos recibido es sencilla, os la lanzo, ¿vale? Eh, ¿Alcanzaremos el pleno empleo? Tres minutos. Da tiempo de sobra. Muy rápidamente lo siento. Porque hemos llegado a pleno empleo. Yo, si, si, si me permitís. Yo creo que no será posible. No será posible porque efectivamente, como decíamos antes, el mercado de, de trabajo eh, va a necesitar de unas transformaciones enormes y, por desgracia, pues eh, hay personas que no van a poder coger ese tren. Uh -huh. ¿Eh? Y eh, nos vamos a esforzar todo lo que podamos, porque efectivamente vamos a necesitar hasta la última persona. ¿eh? Volviendo a Alemania, Alemania lo tiene muy claro, ¿no? que vengan todas las personas que, que puedan, porque vamos a, tenemos un problema demográfico, tenemos que solucionarlo y este es un problema de competitividad. ¿no? Pero sí que es cierto que efectivamente cuando bueno, pues, eh, vas a, a, a lo que es las listas de, del desempleo, pues te encuentras con personas que fuera parte de sus eh, competencias o sus actitudes, bueno, pues tienen otros muchos problemas previos que bueno, pues, eh, hay que tratar. Por eso eh, nosotros eh, siempre abogamos que eh, la BIDE, pues trabaje siempre con los servicios sociales para poder incorporar al empleo a cuanta más mmm, gente mejor, uh -huh. a cuanta más gente mejor porque las vamos a necesitar. ¿Eh? ¿Eh? Perdona, pero yo voy a discrepar un poco, aunque sea en este último punto. ¿eh? Eh, yo creo que sí vamos a llegar a, a una situación de, de, de pleno empleo en el horizonte del año 2030. ¿eh? Es decir, la. Claramente, la demografía nos está, llevando, nos está llevando a eso. El desafío es cómo lo hacemos. Es decir, no solo que lleguemos a un 5% de desempleo, no solo que lleguemos a unas tasas de empleo de, 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 del 70%, superar el, claramente el 70% de forma estable, sino que lo hagamos con empleo de calidad, con empleo estable, eh, afrontando un poco los desafíos que hemos comentado, ¿no? de brechas de género, de brechas de edad, etcétera, etcétera, y que además lo hagamos eh, dando respuesta a las necesidades del sistema productivo a medio y largo plazo. Creo que lo podemos hacer y tenemos que empezar a trabajar en ello. La estrategia de empleo ahí está y, y es nuestro nuestra guía para los próximos años. No lo habíamos planeado así, pero te toca desempatar, Susana. <laughs> Yo creo que depende. eso, la, el, eh, la transición demográfica nos lleva a pensar que sí, pero como se comentaba antes, no es una cuestión de decir, ah, bueno, como va a ser así. Aquí me siento a esperar a que a que suceda, ¿no? Sino que uh -huh. las personas y las organizaciones eh, tenemos que seguir trabajando para que para que se pueda alcanzar puedes pues empatar muy bien, ¿eh? Perfecto. Estaba pensándolo. Parece que no, parece que sí, parece que tenemos que ¿Eh? intentarlo. Me parece, creo que es una muy buena forma de despedir la mesa, porque en el fondo creo que el mensaje que subyace es que la oportunidad está ahí, la dificultad también y la manera en la que lo hagamos a partir de este momento sin esperar a que llegue el futuro es eh, lo que va a darnos la, la clave. Ayer nos decían que cuando todo cambia tan rápidamente, quien cambia no tiene asegurado el éxito. Quien no cambia tiene garantizado el fracaso. Creo que también interesa quedarnos con, con esta idea. Pues muchísimas gracias. Vamos a aplaudirles porque lo es que han ganado a ¿Es Qué ricasco. Muchísimas gracias por ayudarnos a poner el marco de uno de los temas que sin lugar a dudas va a seguir marcando nuestra agenda. Me quedo con la idea de que esta agenda hay que tenerla siempre abierta, porque la velocidad del cambio y la capacidad anticipatoria nos va a ayudar a poder resolver en positivo las muchas preguntas que nos va a seguir haciendo el, el, el futuro.